Con el hip hip. Bueno, pues les platico que efectivamente a David Cepeda, ahora pues por accidente, filtró un video íntimo, obviamente por respeto al público, no lo podemos pasar aquí en Gente Regia. Otro. Solamente 3 segundos. Que los vea. En persona. O sea, te voy a decir una cosa. Están ahorita mucha gente en casa, no están trabajando, entonces esto provoca que estemos hablando. La prueba es lo que estamos haciendo ahorita. Y aparte el muchacho sabe lo que trae. Así que no creo que haya ningún problema. Es más, besitos, pónganlo completo, por favor. Besitos, por no, besitos. No se puede, Katia, no, amigo, no se puede, es censurado. Pero bueno, así suele suceder de repente. Incluso, privado, ¿eh? Recuerdan que también a Andy Benavides, la influencer de aquí, Regia, amigo, se le fue la onda en una transmisión, también se le cayó la toalla y se vieron sus pechos. Pero bueno, cuide mucho lo que sube en redes sociales. Vámonos con más cosas. Ahora les platico que Gaby Lozoya realizó una sesión fotográfica muy interesante con un gran equipo. Nuestra compañera, quien le da el pronóstico del tiempo por la mañana, el clima en las noticias, pues bueno, miren nada más, como nunca la hemos visto, de muy buen gusto, guapísima, por cierto. ¿Cómo la ven? Igual, nada más. Bien, ¿no? Sensual, bonita. Sí, y sobre todo. Gabriela Lozoya, como nunca antes vista. No, es que. Yo te voy a decir una cosa. A mí se me figura que Dios Padre dijo: ya nació Gaby y ella ya estaba en la primera en la fila. Le dio ojos, le dio cara, nariz, boca, todo. Es una mujer súper sexy. Espectacular. Y sabes que, bueno, la hemos visto en diferentes facetas. La hemos visto, obviamente, en sesiones fotográficas, pero nunca en una fotográfica así de sensual, porque en realidad deja mucho a la imaginación, no enseña nada, pero sí se ve muy sexy. Saludos a Marcelo Álvarez, que fue el fotógrafo que le guapísima tomó esto. Guapísima bebecilla. Muy, muy bueno. Sí, la verdad. Muy Oigan, pues se confirma un noviazgo entre una regia y un español. ¡Ande! Es el actor Jorge Loza, que bueno, ya tiene algunos meses viviendo aquí en la Ciudad de México, con Maite Carranco, de español. ¿Cómo ven? Me encanta. Mira, hay una palabra que se llama paciencia y yo creo que ella ha tenido mucha paciencia y serenidad en elegir a su pareja. Y qué bueno, porque como que tiene siempre bien claro lo que quiere. Maite ha sido una mujer muy acertada. Así que esperemos que... Pues le deseamos lo mejor de las suertes y que sigue el amor, que siga floreciendo. Oye, pues felicidades a Maite Carranco por este noviazgo y les hago la invitación para no perderse Guerreros 2020 a las 8:30 de la noche por Canal 5, como siempre. Este reality con retos y bueno, sabemos que ahora hay nuevos elementos. Claro, más bien quería decirte que el afortunado es él, por llevarse una mujer como Maite Carranco. Claro. Él es el afortunado, porque la verdad es que sabemos que es una mujer que tiene mucho talento. Es guapa que nunca y la verdad es que los retos no son fáciles, tienes que tener mucha disciplina, qué padrísimo. Así es, Guerreros 2020, no se lo pierda. Oigan, les quiero preguntar, de nosotros. Comentar algo, que hay anécdotas de Lucero y Mijares, bueno, sabemos que ellos ya actualmente no son pareja. Bueno, ay, oye, pues qué bonito. Es que en esas imágenes, déjame decirte que Mijares se veía, pues es que hasta yo, ¿verdad? Sí, me ha caído mi redondita. Mijares. Digo, para muchas señoras que nos ven en casa, oye, Mijares es un galanazo. Ah, claro, y sigue siendo un galanazo, pero sí, me refiero que en esa época, pues se veía... Perdón, pero un papachote. ¿Estás de acuerdo que al final, como animales, siempre hay una atracción, ¿no? Porque dicen que siempre había esa química, esa complicidad rara. Oye, vámonos con cosas positivas sobre Ninel Conde. Es oficial, tiene 6 meses con su nuevo novio. Bueno, fíjense nada más. El... Olvidas de ti, te pones al final de la lista. Qué padre. Pues, enhorabuena y qué padre que, a pesar de la situación que vive con su hijo, esta disputa entre Giovanni Medina. Giovanni Medina está retorcido. La hemos visto sufriendo mucho porque no la dejan ver a su hijo, entonces qué bueno tener el apoyo, la verdad, de una persona que te ama, que está contigo en las buenas, en las malas y en las peores, así es como se demuestra el amor, señores. Oigan, el día de ayer platicábamos de las hijas de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, Ana Paula y Ale, que ellas están haciendo su canal de YouTube y ¿se acuerdan que platicamos de esta niña Ale? Ahí lo dijo muy la palabra curable. Oye, la palabra estuvo muy tétrica, pero tengo que decirte, oye, hay una parte consciente que lo ve, pero no puede hacer nada. Qué frustración, ¿no? Qué frustración. Sí, qué fuerte. Cosas, amigo. Qué fuerte. Bueno, pues así las cosas. Listo, los espectáculos. Quería espectáculo. ¡Espectáculo le dimos!